Muy bien, amigas y amigos, listos y listas para comenzar con el crochet 3.5 milímetros. Vamos a iniciar con arito mágico. Ya saben, cualquier arito que ustedes sepan realizar, simplemente siguen el mismo paso. Muy bien. Una vez listo nuestro arito mágico, subimos una cadenita. Esta cadenita no cuenta y voy a tejer en punto bajo en X los primeros 6. También pueden tejer en punto bajo normal, ¿ok? Entonces vamos a contar 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Muy bien. Aquí ya están listos los seis puntos. Cerramos, cerramos, cerramos. Y ahora en el primer espacio, cerramos con punto deslizar. A ver, amigas y amigos. <laughs> Muy bien. Acomodamos aquí la hebra, localizamos este primer espacio que anda por aquí, miren. Y aquí ya podemos cerrar con deslizar. Ok, subimos una cadenita e iniciamos la vuelta número 2. Aquí en el primer espacio tejemos dos puntos en el mismo lugar. Y la vuelta número 2 nos vamos de 2 en 2, un total de 12. Entonces, espacio que sigue también tejemos 2. Aquí llevamos 6. Espacio que sigue tejemos 2. Llevamos 8. Espacio que sigue tejemos 2. Llevamos 10, espacio que sigue, tejemos 2. A ver, aquí como que algo está pasando. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apenas llevamos 10. Ah, ok, ok. Entonces aquí 11 y 12. Muy bien, sí lo, ten sí lo teníamos bien. Pensé que algo estaba saliendo mal, pero aquí están los 12 puntos. Nos queda un espacio. Aquí vamos a tejer un punto solito y vamos a colocar ahí nuestra marquita. A ver, una marquita. Uh, 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 ah, ya no tengo marquitas, amigos y amigas. Bueno, aquí me encontré esta roja. Muy bien. Colocamos la marquita y vamos a tejer ahora la vuelta número 3. En el espacio que sigue vamos a entrar con un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer un solo punto, ¿ok? La vuelta 3 siempre se teje un aumento y un punto. Ahora vamos a repetir un aumento. A ver, este quedó un poco mal. Un aumento. Espacio que sigue un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Y así nos vamos hasta llegar a la marquita, amigas y amigos. A ver, ¡oh! se me enredó, se me enredó todo. Todo, amigas y amigos. Una enredación. <laughs> ok. Aquí nos quedamos en un aumento. Muy bien. Un punto. Un aumento. Un punto y nos detenemos aquí donde nos indica la marquita con el último momento que alcanzó. Muy bien, subimos la marquita. Entonces, hacemos así. Uy. Y iniciamos vuelta número cuatro. Vamos a entrar y vamos a tejer un solo punto en el espacio que sigue. Espacio que sigue también tejemos nada más uno. Ahora en el espacio que sigue vamos a tejer dos en el mismo lugar. Espacio que sigue nada más uno. Espacio que sigue nada más uno. Espacio que sigue aumento. La vuelta cuatro son dos puntos, un aumento toda la vuelta. Dos puntos separados, un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Nuevamente, dos puntos separados, dos puntos juntos, dos puntos separados, dos puntos juntos, dos puntos separados, dos puntos juntos, dos puntos, juntos, dos puntos, juntos, dos puntos separados, y hasta aquí. Amigas y amigos, ya no tejamos, ya no vamos a tejer el último aumento que alcanzó, ¿ok? Nos vamos a detener así, en los últimos dos puntos donde nos indica la marquita y subimos la marquita. Y listo, miren, estas son las primeras cuatro vueltas. Hasta aquí nos vamos a detener y vamos a comenzar a tejer vueltas y vueltas, unas cuantas, ¿eh, ¿ok? Unas cuantas vueltas de caracol, caracol, en espiral, 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 espiral. Vamos a iniciar la vuelta 5. Miren así, un solo punto en cada uno de los espacios, nada más uno, nada más uno, nada más uno. Y así hasta la marquita, ok, ya saben que pase lo que pase, no importa si te falta un punto, si te faltan dos, si te faltan tres, en la marquita ahí te detienes. Bueno, voy a finalizar y nos detenemos en la marquita. Y listo, miren, aquí ya finalicé todas las vueltas, llegué hasta la número 10. Vamos a rectificar contando las, la primera, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí fue donde nos quedamos, entonces la 6, la 7, la 8, la 9 y hasta la 10. Vamos a tejer un solo punto en cada espacio, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que tengan 10. Entonces aquí ya voy a subir la marquita, todas estas las tejí de caracol, caracol. Muy bien, estamos en la 10 finalizada y vamos a iniciar la vuelta número 11. La 11 lleva disminuciones, entonces iniciamos aquí entrando en los primeros dos espacios, jalamos por esos dos y por dos. Okay. Una disminución y vamos a tejer tres puntos: uno, dos y tres. Nuevamente, una disminución. Y tres puntos. Uno, dos y tres. Nuevamente una disminución. Y tres puntos. Ups, tres puntos completos. Uno, dos y tres. Y una disminución. Aquí nos vamos a detener. Y vamos a tejer de aquí. Hasta la marquita sin disminuir. Entonces aquí fíjense muy bien. Vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios sin disminución. En la vuelta 11. Okay, nada más ahí en los primeros puntos disminuimos y aquí ya no. Para que vaya tomándose una forma muy extraña y locuosa. Muy bien. Vuelta 11 finalizada. Subimos la marquita. Ahora, vamos a tejer un solo punto en cada espacio, la vuelta número 12. Ok, así un solo punto en cada uno de los espacios. Miren aquí, así, de donde acabamos de disminuir, pero ustedes no le presten atención, nada más, tejan un solo punto en cada uno de los espacios que se presentan. Y listo, muy bien, vuelta número 12, finalizada. Subimos la marquita. Iniciamos vuelta 13, vamos a volver a tejer disminuciones. Entonces aquí nos fijamos de tomar los próximos dos espacios saliendo por esos dos y por dos. Muy bien, una disminución y nuevamente tres puntos. Uno, dos y tres. Otra vez una disminución y tres puntos. Una, dos, tres. Nuevamente una disminución. Muy bien. Tres puntos. Y, 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 y una disminución. Aquí nos vamos a detener y vamos a tejer los últimos espacios sin ninguna disminución. Ya no vamos a disminuir nada. Muy bien, nos detenemos exactamente donde nos indica la marquita y subimos la marquita. Vuelta número número 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sí. Vuelta 13 finalizada. Vuelta 14, vamos a tejer. Vamos a ver cómo va quedando. Muy bien. Vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. Esta es la vuelta número 14. No lleva ninguna disminución. Ok, finalizamos. Vuelta número 14, finalizada, subimos la marquita. Iniciamos vuelta número 15. También vamos a realizar igual. Un solo punto en cada uno de los espacios. <laughs> Estaba pisando el material. Muy bien, entonces vuelta 15. Un solo punto, solo punto, solo punto. Un solo punto, solo punto hasta la marca. No, vuelta número 15 finalizada. Subimos la marquita. Vamos a tejer ahora la vuelta número 16 que lleva disminuciones. Muy bien. Vamos a iniciar aquí con una disminución. Y ahora vamos a tejer dos puntos, uno y dos. Nuevamente una disminución. Y dos puntos. Nuevamente una disminución. Y aquí nos detenemos, bueno, no, dos puntos. <laughs> ok. Aquí nos detenemos y ya todos los puntos, un solo punto en cada espacio. Bueno, pues sí, era ahí, la, porque ya todos son 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Nos detenemos y en listo, la marca. Listo, vuelta 16, finalizada, subimos la marquita. Ahora la vuelta número 17, vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. Muy bien. Entonces un solo punto, un solo punto, en cada espacio, en cada espacio, en cada espacio. La vuelta 17. 17. 17. <laughs> Así nos vamos en la vuelta 17. Nos detenemos en la marquita sin ninguna disminución. Y listo, vuelta 17 finalizada. Subimos la marquita. Iniciamos la vuelta número 18. Y también va a tejer. <laughs> También se va a tejer con un solo punto en cada uno de los espacios. Vuelta número 18, sin ninguna disminución. Y listo, amigas y amigos. Vuelta número 18, finalizada. Muy bien, subimos la marquita y vamos a detenernos aquí para ir colocando todo el relleno necesario. ¿Ok? Muy bien, finalizamos este paso. Bueno, <laughs> también si le quieren poner ojitos, llegó el momento aquí de colocarlos. ¿Ok? Muy bien, miren, aquí le voy a colocar estos ojitos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Entre la 10 y la 11, entre la vuelta 10 y 11 o mejor entre la 9 y la 10. Sí, entre la 9 y la 10, oh, a ver. No, yo quiero que esté un poquito más gracioso, entonces entre la 9 y la 8. Ándale, sí. Y luego 1 2 3 4 4 puntos de separación. Miren, amigas y amigos, así ok, o ustedes ahí coloquenlo lo más gracioso y lo más precioso que se pueda, amigas. Ahí está, y vamos a colocarle aquí ya sus ojitos y ahora sí, el relleno. Muy bien, necesario. una vez con todo el relleno necesario, retomamos el tejido y vamos a tejer ahora la vuelta número 19, que también se teje con un solo punto en cada uno de los espacios. Entonces así nos vamos. La vuelta número 19, nos detenemos en la marquita. Vuelta número 19, finalizada. Muy bien. Iniciamos la vuelta número 20. También se teje con un solo punto en cada uno de los espacios. Nos detenemos en la marquita. Y bueno, creo que olvidé subir la marquita. <laughs> bueno, igual finalizamos. Vuelta número 20, finalizada. Subimos la marquita. Vamos a iniciar la vuelta número 21 y lleva a disminución. Entonces vamos a realizar una disminución, un punto, una disminución, un punto. Aquí nos vamos a detener y vamos a tejer todos los demás puntos hasta llegar a la marquita con un solo punto en cada espacio. Aquí ya no teja ninguna disminución, ¿ok? La vuelta 21, y nos vamos a detener para colocar un poquito de relleno más en estas vueltas que, acab <laughs> que acabamos de tejer. Bueno, este punto me andaba haciendo batalla. Ok, ya está la vuelta 21, me salgo del tejido y colocamos Mientras aquí. tomamos relleno. el tejido, ya le coloqué todo el relleno necesario. Miren, ya está quedando bien preciosa. Y vamos a tejer ahora. La siguiente vuelta es todo disminuciones. Vuelta número 22, todo disminuido, amigas y amigos, todo, 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 <laughs> disminución. Listo, una vez finalizada esta vuelta nos vamos a salir del tejido estirando un poquito, cortamos y vamos a cerrar los, la última vuelta, los últimos puntos con ayuda de una aguja. Una vez finalizado, simplemente estiramos, echamos la hebra entre los puntos, cortamos aquí el resto y nuestra berenjena ya quedó lista. Muy bien. Y iniciamos la siguiente pieza de color verde, mismo número de gancho. Vamos a realizar nuestro arito mágico, arito mágico, mágico, mágico. Ya saben, el que ustedes sepan realizar, siguen el mismo paso subiendo una cadenita que no cuenta y ahora con la vamos a tejer en punto medio alto, entrando y saliendo así por todo. ¿Okay? Vamos a tejer un total de 12 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 11 y el último punto número... Se me terminó la hebra. Número 12, nos vamos a salir del tejido. Cerramos, 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 cerramos. Y vamos a tejer ahora acá, amigas y amigos, por acá, por acá. Su punto de guisado. Acá en el primer punto que se tejió. Muy bien. Vamos a tejer ahora 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a entrar en el segundo espacio. El que trae el gancho no cuenta. Este es el primero, este es el segundo. Aquí. Entramos con un punto deslizado. Espacio que sigue, vamos a tejer un punto bajo. Espacio que sigue con lazada, un punto medio alto. Y otro punto medio alto en la última cadenita. Así. Ahora nos vamos a brincar dos espacios: uno, dos. Y vamos a tejer punto deslizado. Nuevamente, en el espacio que sigue, otro punto deslizado. Cinco cadenas. Y repetimos el paso: el que trae el gancho no cuenta, el primero en el segundo punto deslizado, espacio que sigue un punto bajo. Ahora con lazada, los últimos dos espacios: punto medio alto, punto medio alto. Ok, ahora dos espacios. Fíjense, este ya está tejido, entonces en este no, en este sí. Entramos en el segundo y vamos a repetir este este paso hasta llenar. Entonces, acá vamos a volver a hacer otro punto deslizado y ahora sí subimos cinco cadenas. Y repetimos punto deslizado, punto bajo y los últimos dos puntos medios altos. Nos vamos a brincar dos espacios entrando en el segundo. Uno, dos. Uh, uno, dos. <laughs> uno, dos. Y listo, aquí, amigas y amigos. Una vez finalizado, aquí simplemente subimos una cadenita, estiramos y podemos cortar. Cortar, cortar, cortar. Ocultamos hebras y pasamos a nuestro bien, siguiente. Para la siguiente pieza, vamos a dejar un poquito larga la hebra. Miren, así. Vamos a hacer nuestro nudito de inicio y vamos a tejer cinco cadenas. Entonces aquí ya está listo. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a entrar con punto bajo en el segundo espacio y vamos a tejer puros puntos bajos. Así, en cada espacio un punto bajo, un punto bajo, punto bajo. Cita de puntos. Una vez finalizado subimos cadena y cortamos un poquito largo. Así. Así, entonces ahora esta ramita la vamos a colocar en la hojita que acabamos de tejer aquí. Entramos por el centro y vamos a tratar de meter este por aquí, despacito, despacito, para que salga muy bien. Aquí viene, aquí viene, que no salga por completo. Así, mira, y nos vamos así entre los puntos. Un buen pedacito para que quede muy bonito. ¿Veis, ¿Eh, amigas y amigos? Y bueno, ocultamos la cebra. ¡Listo, amigas y amigos! Aquí ya tenemos todas las piezas reunidas. Vamos a colocar aquí su hojita. Bueno, con ayuda de silicón caliente la vamos a pegar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un chirri chirri en el centro, a ver si sale. Vamos a ponerle un chirri que no sobresalga para que no se enbarre todo, a ver, muy bien, muy bonito, muy preciosa nuestra berenjena, nuestra berenjena, ya quedó lista, ay, como que se le sale poquitín, vamos a dejar que seque y luego le pegamos también las hojitas, muy bien, le vamos a colocar un chirri también en las hojitas, no mucho, porque ya vieron ahí, miren, se anda saliendo todo, ¿qué creen amigas y amigos? Pues listo, ¡Wii! <laughs> berenjena, berenjena, abrazable. Ya quedó nuestra hermosísima berenjena. Le puse una pequeña sonrisilla. Le puse sus mejillas, que son dos puntaditas de color rosita. Y unos hermosos bracitos abrazables, que es igualita. Son cinco cadenas. Y luego aquí lo cosí, igualito como tejimos esta cadenita de aquí. Y lo cosí aquí para que sean sus, sus bracitos, sus bracitos. Y bueno, amigas y amigos, pues aquí ya está nuestra berenjena, quedó preciosa, espero sea de su agrado, la lleven a la práctica, la pueden convertir en llavero, colgante para sus bolsas, para sus mochilas, queda bellísima. También la pueden colocar, pues, ahí en, en una canastita para que decore. <laughs> y bueno, me pareció muy simpática, muy preciosa. Y pues aquí está para que ustedes también aprendan a tejer. Que les quede muy preciosa. Nos vemos en el próximo paso. ¡Woo! Bueno, me da mucha gracia, amigas. Nos vemos entonces. Bye. Que tengan un excelente día. ¡Woo! Nos vemos. Bye.